Imaginemos algo muy bonito. Imaginemos juntar un poco de lo mejor de cada auricular que te ha gustado hasta la fecha. Y no, no en un rompecabezas mal hecho, con piezas en desorden que intentan embonar entre sí, con colores dispares, distintas tonalidades, distintos materiales, no. Imaginemos la unión de estos elementos en completa armonía. Lo mejor de lo mejor. Y sé que hay que tener mucha cautela al decir que algo es lo mejor. Por ello, desde este momento comento que esto no es lo mejor que he escuchado, hay cosas mejores, sí, pero lo que quiero dar a entender con esto es que toma lo mejor de lo que más me ha gustado. Aviso a mi estimada audiencia que sigue este canal, que tengo un hype enorme con esos auriculares, pero no perdamos de vista lo que dije hace semanas o meses incluso. El que yo o cualquier otro sujeto tras la pantalla esté emocionado con unos nuevos audífonos no es sinónimo de decir: oh no, mis audífonos ya son obsoletos, debo tener estos. No, solo estás escuchando a un tipo decir cuán grandiosa o cuán mala fue su experiencia. Si quieres adquirirlos, adelante. Puede que también tengas una grandiosa o incluso mejor experiencia que la mía, puede que no, aunque en este punto, sinceramente, lo dudo mucho. Y créeme, tal vez en meses después, semanas después, días después salga un auricular mejor, porque así es este mundo. La competencia que hay entre compañías hace que cada vez más existan productos con mejores prestaciones, más llamativos, más baratos o con más marketing. Date el tiempo de disfrutar lo que tienes. En este video me van a poder escuchar muy emocionado y es que es completamente inevitable. Realmente son grandiosos, pero insisto, no basen su criterio de compra solo porque un desconocido en internet está expresando su opinión muy, muy emocionado. A mí, en lo particular, me encanta mucho compartir esta experiencia que tengo con estos audífonos, pero repito, no se dejen guiar solamente por una emoción. Vean otras reseñas, vean otros videos, lean otras reseñas en relación a estos auriculares y demás. Habrán puntos que tal vez yo no contemple, puntos que tal vez ellos no contemplaron y yo sí. Pero lo importante precisamente es ello, nutrir un poco el criterio que podamos tener. Y bueno, vamos a mantenerlos así. Los BQE-YZ Spring 2, sí, otros audífonos con el nombre de Spring, son auriculares que desde hace meses me habían recomendado en un grupo donde subí mis impresiones del Shosi Rouge, pero por una u otra razón no había tenido la oportunidad de adquirirlos para descubrir su sonido. Gracias nuevamente a Royce del canal de Vivir Digitales que los tenemos aquí. Aprecio mucho el apoyo y la confianza que se tiene para poder prestarlos. Y aunque no tengo puntos negativos de este auricular, no es por esa razón. Con los 3i3 que también fueron prestados por él, establecí los puntos que personalmente no me sorprendieron del todo. Y como lo mencioné, no porque los considere malos, al contrario, son muy buenos, pero vaya, no me impresionó tanto como esperaría. Y de igual manera, puede que esa reacción que yo tuve no sea igual a la tuya, pero aquí depende justamente de tus gustos. Y bueno, con ellos sabrán que esto no compromete mi opinión de ello. Dejaré el link de su video en una pestañita por aquí arriba para que conozcan su perspectiva. Coincido mucho con él, yo también estoy fascinado con estos audífonos. Vamos a verlo más de cerca. Su diseño es uno que cautiva inmediatamente la mirada. No tiene brillos, no tiene colores estroboscópicos, pegatinas o alguna otra cosa por el estilo. Es meramente sobriedad lo que tenemos aquí, y eso mismo es lo que le da un diseño elegante, un diseño universal, con un cuerpo de metal que se siente resistente pero que a la vez es muy ligero, que queda muy bien con todo lo que uses en ese momento si es que te importa que tus audífonos combinen con tu vestimenta, por ejemplo. Esta es la versión de color negro, que personalmente es la que yo prefiero, ya que también hay en color verde olivo y otros colores que andan circulando por ahí, como por ejemplo el color rojo, que se ve increíble, a mí también me gusta cómo se ve, y también en color violeta, pero creo que estos últimos no son versiones oficiales porque no las llego a encontrar en tiendas. Y bueno, como vemos, tiene un borde brillante con color rojo que contrasta muy bien con el resto del cuerpo del auricular en color negro. Junto con esto tenemos una pequeña pestañita que tiene el distintivo. De un lado tenemos el distintivo de la marca y del otro tenemos el distintivo del modelo del que llegamos a tener. Entonces, de esa manera se diferencia. Son audífonos pequeños. En imágenes los veía más grandes de lo que son, pero no, realmente no lo son. Son de un tamaño, pues, un poco pequeño incluso. Incluso vamos a compararlos, por ejemplo, con los Fio FH3, que los tenemos también por acá, nada más para hacer la comparación rápida. Si de por sí el tamaño de los Fio FH3 es un tanto pequeño, no es tan grande, no es tan robusto,
pues vemos que aquí el diseño también es un poquito más pequeño. Vamos a quitar esto también. Si lo tomamos desde su base, podemos distinguir que la boquilla es ligeramente más extendida en el caso de los Spring 2 en comparación a los Fio. Pero bueno, de ahí en fuera no hay mayor problema. Si los vemos también, al menos en esta vista, creo que notamos que el cuerpo es muy similar en la parte interna. De igual manera vamos a verlo de esta manera. Entonces lo podemos distinguir. Son muy similares al menos dentro de ese aspecto. Ahora, dentro de este punto vamos a verlo aquí en la parte interna. Su boquilla pues tiene una boquilla de metal igual, tiene una pequeña rejilla ahí. En la parte superior notamos, creo que es lo que son dos ventosas para ayudar a liberar la presión del aire. Y justo por debajo de ella el distintivo sobre el auricular que estamos viendo. L para el izquierdo y R para el derecho. Y por debajo de ella tenemos otra pequeña ventosa. Y digo que son ventosas porque no encuentro si existe alguna otra función justamente para lo mismo. Y bueno, es muy sutil, pero como podemos ver dentro de su borde superior tenemos una pequeña saliente que ayuda a fijarse adecuadamente a la concha del oído y que no puede tener tanto problema. El Fio también lo tiene, pero este es un poco más pronunciado, como lo podemos ver aquí. Al final de cuentas, dentro de esto, pues ofrece una ergonomía bastante bien, se siente muy bien a la mano y, como mencioné, resultan sumamente cómodos, muy muy cómodos de utilizar. La conexión está un poco en receso dentro de lo que es el cuerpo del auricular, es conexión de dos pines como podemos ver en este momento y, como lo mencioné, puedes tener largas horas de escucha y no van a resultar incómodos, no va a haber mayor problema. Puede que dentro de lo que es el aislamiento del ruido externo pues sea un poco estándar. Ante el bullicio de la gran ciudad no te va a bloquear completamente, pero una vez escuchando música creo que no vas a percibir tanto lo que hay a tu alrededor, salvo que sea un ruido en extremo fuerte. Pero sí, al menos en este punto creo que los Fio ofrecen un mejor aislamiento de sonido externo. Entonces es como los tenemos aquí dentro de esta manera. La presentación del propio auricular también es muy bonita. Tenemos esta caja que también se ve muy llamativa, pero sin pretensiones, sin alguna otra cosa. Y en la parte de atrás tenemos las especificaciones técnicas que vamos a hablar más adelante respecto a ello. Vamos a quitar esta cubierta. Y en ella tenemos otra cajita de un material un poco más rígido. Este material está bastante bueno. No está imantada, sino tiene este sistema de sello para que ayude a cerrar adecuadamente. Considero que es una caja muy buena en la que puedes guardar algún otro auricular, algún cable o algún otro accesorio. Sin problema lo puedes hacer aquí y la ventaja precisamente de ese sistema de sellado es que por más que lo muevas, no se va a abrir, a menos que tú mismo ejerzas un poco de fuerza de esta manera. Y así es como vienen presentados los auriculares. En el espacio de acá, si levantamos una pestañita de acá, encontramos otros accesorios, encontramos el manual y también el código de autenticidad. Dentro de esta pequeña pestañita es donde llegamos a encontrar un case rígido. Un case que realmente a mí me gusta mucho. Es de un material que parece ser vinipiel, creo. Es de material rígido, entonces creo que tiene suficiente espacio como para guardar adecuadamente los auriculares con el cable y tal vez una que otra cosilla dentro de esta pequeña malla. Entonces creo que está bastante bien que tengamos esta clase de case en lugar de una bolsita y demás, al menos una particular. Yo lo prefiero más. Y dentro de esta venían los demás accesorios. Venían, por supuesto, las ear tips acomodadas de esta manera y creo que es una muy buena forma precisamente de tenerlo. Esta es una placa de metal, entonces también se aprecia que llegue a ofrecer esto, en donde dividimos precisamente las puntas que tiene ya instaladas, que son las de reference o las de referencia, y las puntas que al menos aquí la marca las llama atmosphere. Si los podemos observar de esta manera, las reference tienen una apertura un poco más ancha en comparación de las que son atmosphere. Esto ayuda a que el auricular, la firma del auricular esté completamente respetada, que no tenga alguna modificación en el sonido. Y esta, cuya entrada es un poquito más cerrada, aunque no tanto, pues ayuda ligeramente a incrementar las frecuencias graves. Son cómodas, a diferencia de otras puntas, como podemos notar, son de una forma de meseta, no son en forma circular,
pero realmente son muy cómodas al momento de utilizar el auricular, así que en ese punto no tenemos tanto problema sobre ello. Creo que no hay necesidad siquiera de cambiarla. Realmente me gustaron más precisamente las Atmosphere por ello mismo. Y bueno, de igual manera incluyen la poderosísima herramienta de limpieza que yo comento. Si algún auricular no tiene esa herramienta de limpieza, no es un auricular completo, porque si no, nuestra vida no estaría completa sin una de ellas. Y bueno, vamos a ver el cable. El cable es de una extensión estándar de 1.2 metros. Me agrada mucho, tiene cierta identidad. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy difícil encontrar un cable con estas características. Tal vez se parecería un poco al de los 3i3, pero aquí el cable se siente un poco más grueso, más confiable. Es un cable de cobre de Leeds de 4 núcleos. Y a pesar de que son 4 núcleos, se ve sumamente resistente. Incluso en este punto me recuerda mucho al cable que tienen los Dunu DK3001 Pro. Realmente me agrada mucho la consistencia de este material. Se ve confiable y, por supuesto, funcionalmente también llega a hacer su tarea de manera adecuada. En la parte proximal notamos esta pequeña curvatura o esta forma o esta... Sí, para ayudar a adosarse adecuadamente al oído. Y como lo podemos observar, tiene la nomenclatura si estamos dentro de lo que es el lado izquierdo o el lado derecho, que en este caso el lado derecho no lo diferencia con color rojo, pero sí a través de la letra. Tiene un pequeño slider, un slider muy estándar que lo hemos visto, que realiza muy bien su función. El divisor también contiene, por supuesto, el distintivo de la marca. Y si lo recorremos más, podemos distinguir una pequeña bandita de velcro que, por supuesto, también tiene el distintivo de la marca, la cual te puede ayudar bastante al momento de guardar los auriculares. Y la salida de 3.5 milímetros, de igual manera con una base ancha, en dado caso que llegues a conectarlo con algún dispositivo celular que llegue a ser que llegue a tener alguna especie de case protector grueso, lo puedes conectar y no va a desenchufarse fácilmente. La ventaja de este cable es que al mismo tiempo que lo llegues a comprar, puedes elegir si quieres que sea un cable de 3.5 milímetros o con terminación balanceada, ya sea de 2.5 o 4.4 milímetros Pentacon. Entonces creo que en este punto está excelente que tengamos precisamente estas opciones. Sí, tal vez el color no ayuda a combinar tanto con el diseño propio de los auriculares. Creo que hubiera estado fantástico que fuera de color negro, pero bueno, es un cable confiable. Confiable, lo puedo decir de esta manera. Y por último, las puntas de memory foam. Ya conocemos cuáles son funciones. Esta función es el hecho de incrementar un poco las frecuencias graves y amortiguar un poco las frecuencias bajas, que a mi parecer no es necesario. Cada frecuencia está en su punto, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, sobre sus especificaciones técnicas, nos encontramos con un auricular con una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 110 decibeles, que aunque parece relativamente fácil de mover, la energía que puede dar un celular promedio tal vez no será lo suficiente como para entregar el verdadero potencial de este auricular. Esto no quiere decir que no se pueda escuchar en el celular, pero sí tendrías una mejor experiencia, una experiencia más satisfactoria con un equipo de audio dedicado. Lo bueno de todo esto es que un equipo de entrada pues ya puede ofrecer esto. Por ejemplo, tanto un Fio M6 como un Fio R3, con ellos ya tienes una muy buena experiencia. Su respuesta de frecuencia va de los 7 a 40 mil Hz. Ya hemos platicado que dichas cifras por debajo o arriba del umbral de la capacidad auditiva del ser humano pues no pueden detectarse, por más que algún metahumano quiera convencerte que sí. No, no es posible. Salvo la percepción de ciertas vibraciones, pues no va a ser un sonido que a detalle puedas distinguir. Realmente no. Y como mencioné, sus drivers dentro de este punto es lo que tal vez pueda ser los responsables de causar que el auricular tenga un comportamiento levemente exigente para moverse con soltura. Y es que, al igual que los auriculares anteriores que pudimos dar una charla de ellos, estamos frente a un audífono con tecnología híbrida de tres componentes. Tiene un driver dinámico de 13 milímetros de diámetro, que aunque no es berilio, gracias a la siguiente participación con el driver, tiene una participación casi idéntica de este material. Y esta participación es coaxial hacia un driver piezoeléctrico de 9 capas de cerámica, más un driver de armadura balanceada. La tecnología de utilizar un material piezoeléctrico es muy común en ciertos speakers o bocinas, mientras que en auriculares
pues aunque no es imposible de ver, no se trata de una cotidianidad que llegue a presentarse. Es muy raro ver esta clase de tecnologías para esta función. Entonces, esto sí va a marcar dentro de lo que es puntos muy importantes sobre las características de sonido. Y hablando justamente de ellas, muy probablemente la acción adyacente del driver dinámico a esta pieza es lo que hace que el auricular tenga un comportamiento muy rápido, pero que a su vez esté muy bien definido y sobre todo que controle excelentemente bien a las distorsiones que el sonido pueda tener. Si escuchan un perro hace un momento, es el perro que yo tengo. Bueno, tengo muchos aquí, entonces es normal a veces escuchar uno que otro ladrido. Y bueno, dentro de este punto, como mencioné al inicio del video, vamos a imaginar algo grandioso. Imaginemos un auricular que reúna las siguientes características. Un bajo casi con la misma imponencia que el Fio FH3, pero con mejor definición y control, mejor rapidez, con una pegada o slam lo suficientemente potente, pero si se requiere adaptar a una rapidez exagerada y enérgica como para evitar alguna distorsión, lo va a hacer con gracia. Imaginemos que además este auricular tiene el detalle y claridad que puede ofrecer el WGT1 y una limpieza y soundstage casi a la par del Shure Rouge. Entonces con ello comprobarán el por qué este auricular está generando esta fascinación en mí, a pesar de ya estar en meses en el mercado. Reúne las características que más me han gustado de ciertos auriculares y creo que las complementa perfectamente. Pero ahora, esta descripción la estoy dando para quien tal vez ya ha tenido la oportunidad de tener los audífonos que referí, o por lo menos de escucharlos. ¿Qué pasa para aquellas personas que no los han escuchado? Bueno, aquí es donde describiré punto por punto sus características. Solo que quería expresar el por qué estoy impresionado precisamente con los Spring. Tenemos un auricular con un timbre muy natural. Su perfil es cálido, aunque más cercano a la parte neutral. Tenemos un soundstage amplio, definido, tal vez no sobrepase en mayor profundidad, pero su longitud es notoria. Una imagen que es muy, muy, muy buena. La identificación de los elementos musicales es exacta, por lo que puestas en escena, instrumentaciones, soundtracks de películas, música clásica, tenemos un actuar fascinante. Ahora, vamos por varios puntos dentro de la respuesta de frecuencia. El subbajo es rápido. No esperes encontrar una sensación que retumbe y haga vibrar a tu tímpano. Aunque no deja de proporcionar una sensación placentera, esta está presente, pero no juega mucho con él. Por ejemplo, en el caso de los sintetizadores eléctricos utilizados en música electrónica, trance, reggaeton o trap, son rápidos. Por otro lado, en otro género, los pizzicatos de los contrabajos también son muy rápidos. Cuando yo hablo de un pizzicato, y es un elemento que comúnmente lo llego a mencionar en alguno de mis videos, es cuando existe un jugueteo con la cuerda de ese instrumento que puede hacerse. Uno, se deja el detalle de la propia cuerda y dos, ese detalle retumba por ciertos segundos luego de haberla tocado. Entonces, el subbajo que tiene en los Spring 2 está un paso atrás en cantidad que los Fio FH3. Y contemplen, o al menos recuerden, o lo traigo a remembranza, que el subbajo de estos, aunque también hay potencia, pues son rápidos dentro de este punto. Pero creo que aquí actúan con mayor rapidez. Ahora, sobre los géneros que mencioné, ¿esto implicaría que los Spring no se comportan bien con esos géneros? Por supuesto que no, gracias a que el siguiente aspecto de la respuesta de frecuencia, los bajos, tienen una participación muy notoria. Y bueno, hablando precisamente de ellos, el bajo se comporta de manera imponente, aunque no masiva. Lo hace de una forma más madura el presentar una textura con matices mucho mejor establecidos. Lo que me agradó mucho de este auricular es que si tenemos un bajo extendido en un género rítmico como jazz, rhythm and blues, soul, hip hop o rock de los 60s, lo tenemos. Por supuesto que vamos a tener ese bajo rítmico, pero también si queremos un bajo rápido, con poderío, que responda a las distorsiones y a la rapidez de subgéneros como death metal, brutal metal, power metal, epic metal o estilos como el shred o el djent, lo va a hacer jodidamente bien. En el hip hop igualmente rápido se va a expresar muy bien con percusiones completamente establecidas.
Aquí se demuestra la correcta aplicación del conjunto del driver dinámico con el piezoeléctrico para poder entregar la calidad de bajo superior sin la necesidad de optar por el berilio. Entonces, aquí vemos precisamente una alternativa muy buena, muy bien realizada en un auricular que no tiene este elemento. Por otro lado, este control ayuda a que no se ensucie el siguiente punto del rango de frecuencia. No son bajos considerados para un basshead, eso sí es muy importante mencionarlo. Pero considero que tendría contento tanto a quien no quiere tanto bajo como al que quiere mucho cuerpo en el mismo o que quiere un cuerpo definido en el mismo. A quien se alejó un poco de los bajos, esto lo va a reenamorar por completo. Ahora, los medios tienen otro punto bastante bueno que es también beneficiado por la dupla del piezoeléctrico, ya que aunque no son medios adelantados o con mayor pronunciamiento en cantidad, el nivel de detalle que podemos encontrar es muy rico. Es bastante agradable en los máximos representantes de este punto de la respuesta de frecuencia, que obviamente son las voces, las cuerdas o incluso los instrumentos de viento, pero insisto, en este punto de la respuesta de frecuencia. Las voces conservan una gran naturalidad. No destacan masculinas ni femeninas una sobre la otra, sino que se mantienen en su punto. Pero sí podrías distinguir con claridad los detalles que pueden existir en ciertas técnicas de vocalización. Particularmente, disfruté mucho las baladas tranquilas que pudieran existir, así como las voces guturales de las distintas bandas de deathcore. Las dulces voces de las mujeres, como por ejemplo Charlotte Day Wilson, Lucinda Williams, Yukimi Nagano de Little Dragon, Ana Torroja, suenan con gran naturalidad que te enamoran simplemente, mientras que las voces graves como Manuel Quijano, del que ya hablamos en un video, Vicente Fernández incluso, o Lemmy Kilmister, que es representado dentro de un registro grave, así que vas a tener, por ejemplo, dentro de este punto y vas a escuchar de todo. Vas a escuchar pop, country, soul, hard rock, rancheras, trova, merengue, rock latino, no sé, cuánto se te ocurra. Vas a tener un apartado vocal que no va a destacar en cantidad, pero sí va a destacar en calidad. Las guitarras acústicas, las mandolinas, las arpas, los gushengs tienen también una finura en estos auriculares. Los cambios que se realizan al momento de pasar de un traste a otro en el caso de las guitarras es perceptible. Los detalles de cada cuerda tocada realmente es muy muy dulce y sorprende que ese detalle pueda obtenerse en un auricular de este rango de precio. Los saxofones son sexys, te atrapan con esa sensualidad con la que son utilizados en el jazz y también un aspecto muy peculiar aunque muy discreto en el que incluso si la grabación es adecuada vas a notar el cambio de la embocadura que realiza el músico para adaptarse acorde a la velocidad del instrumento, es decir, la manera en cómo sopla el instrumento si es que la grabación está bien bien realizada. Ahora, sobre agudos, tenemos claridad. Tenemos transparencia, tenemos detalle. Es un agudo que tiene una presencia detallada, nada tímida, pero tampoco es exagerada, ya que aunque no son agudos redondeados como para amortiguar su impacto o que incidan, sí vamos a tener una textura y definición mayor, mucho mayor, o bueno, no exageradamente mayor, pero sí es más notoria en comparación a lo que podemos escuchar en los Fio FH3. Lo podemos distinguir, por ejemplo, a nivel de los platillos, no solo en la manera en cómo su vibración se percibe tan bien, sino en la claridad que estos pueden tener al comportarse de una manera muy muy rápida. Y por supuesto, aquí traigo nuevamente al metal y a sus subgéneros, por lo que este auricular es completo. Es completo para escuchar el metal y sus subgéneros. Las armónicas, un instrumento del cual casi no he hablado dentro de los videos, pues realmente se escuchan con el aire adecuado. Si son enfáticas, se van a escuchar enfáticas si así lo requieren, pero sin sibilancias ni tampoco el arrastre del sonido de una forma desagradable. Si queremos buscar un agudo más definido y claro, creo que tanto los Fio FH7 como los Audio Sense T800 lo llegan a superar, pero hasta el momento no hay otro auricular que en este sentido le iguale o se entregue una experiencia completa y coherente, y sobre todo, coherente en este punto, o al menos no de los que ya hemos visto por aquí. Precisamente es un aspecto que resultó muy agradable en demasía, su coherencia. No solo nos podemos dar cuenta de ello en el sonido, que por sí solo resulta muy natural y acorde al mismo nivel que el resto de frecuencias, y no se siente como un rompecabezas mal hecho, sino que también podemos darnos cuenta de ello en las gráficas que existen. Incluso creo que voy a poner una imagen por acá para que nos podamos dar una idea.
Si bien existe el clásico decaimiento luego de los bajos, porque así tiene que ser, este realmente es mínimo y se conserva en un nivel muy similar con escasa diferencia tanto en el primer punto como en los medios. Y ojo, poco antes de los 2 kHz existe una subida abrupta que en la vida real no causa un pico molesto, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo entonces, de acuerdo a esto, cómo entonces puedo decir que en bajo existe un comportamiento muy similar a los FiO FH3? Bueno, por la definición en cómo se presentan. El punto clímax del bajo del FH3 está alrededor de los 75 decibeles, mientras que en el spring están cerca de los 90 decibeles, es decir, a mayor volumen y sobre todo cuerpo, que no se percibe tan masivo porque en lugar de hacer un declive muy pronunciado, la meseta es más uniforme haciendo una especie de U, pero una U ya más aplanada en este punto, que más bien se puede tornar como una U no tan común. Es por ello que también los medios, a pesar de no estar adelantados, no resultan invadidos por las frecuencias graves, su participación es respetada, la transición está muy bien realizada y esto le da que su detalle brille adecuadamente. ¿Por qué? Porque en otros audífonos donde tiene un perfil en V, esto no llega a ocurrir al menos en ese sentido. Sí, tendrás un bajo muy evasivo, pero los medios pueden quedar un poco invadidos o un poco atrasados. Y bueno, esa gráfica obviamente no la hice yo, si es que la llego a colocar por acá. Si yo tuviera una herramienta para hacerlo, con todo gusto la comprobaría por mi cuenta. Pero sobre esto, me di a la tarea de comprobar si es que existen otras gráficas que se han hecho de los Spring 2. Y la información coincide con esto que puedo notar en la primera gráfica. A mí no me gusta tanto meterme al apartado técnico porque sinceramente soy muy novato en ello. Pero sí me interesó saber por qué sonaba tan bien. ¿Y por qué destronó a mis mejores auriculares que tenían este rango de precio? Mencioné muchos géneros o estilos que tal vez no tienen que ver uno con otro, pero es que la versatilidad combinada con un buen detalle hacen que los Spring 2 sean muy, muy difíciles de vencer dentro de su rango de precio o incluso equipos más costosos. ¿Verdad, Dunu DK3001 Pro? Así que, por ello, los considero Giant Killer. Los FiO FH3 eran los que hasta este momento cumplían con este punto de moverse en cuanto género fuera escuchándose igual de bien. Lo mismo ocurre aquí, solo que con más definición, un poco más de nitidez y sobre todo detalle. Algo que por ejemplo los WGT1 no cumplían completamente porque aunque entregaban un detalle impresionante, en ciertos géneros congestionados o con canciones donde tenían una participación exageradamente rápida, no tenían el comportamiento óptimo. Que tampoco llegaba a ser algo exageradamente malo o algo muy malo. No con esto estoy diciendo que sea un auricular pésimo, para nada, no hay que malinterpretarlo, pero en pruebas exigentes no era un resultado ideal. Y sobre el Chaussee Rouge, pues si los Spring estuvieran a la par de su sonido pulcro y claro, sin duda estaría mucho más emocionado con los Spring, sinceramente lo haría. No están tan lejanos de entregar un sonido limpio como lo comenté, pero vaya, es importante mencionarlo. En este auricular tenemos un cercano equilibrio entre un sonido divertido y uno de referencia, por lo que puede agradar a quien solo quiere seguir el ritmo de su música, como también a quien busque un mayor matiz dentro de su música para analizarla. Los pueden encontrar en un costo que ronda entre los $160-$180, un aproximado de $2,500 o $2,800 pesos mexicanos. Realmente varía mucho de acuerdo a la tienda en lo que los llegues a encontrar. Incluso aún en la tienda oficial de BQEYC en AliExpress, no se compara a las demás tiendas. Eso es algo un poco extraño, pero bueno. Y obviamente, este costo sin obviamente pensar dentro de lo que es el costo del envío. Como mencioné, puedes elegir tanto el color como también el tipo de terminación que quieres en el cable. 2.5, 3.5, 4.4 milímetros. Ahora, creo que puede existir una pregunta muy común. Ya tengo los FiO FH3. ¿Vale la pena hacer el upgrade de los Spring 2? Mi respuesta de siempre. Depende mucho de tus prioridades. No te importa el gasto, adelante, hazlo. Hazlo si es que quieres tener un poco más de detalle en todas las frecuencias, pero sobre todo un poco más de extensión en los agudos sin perder esa versatilidad. En cambio, tienes otras prioridades económicas,
No lo hagas. Disfruta tus Fio FH3. Disfrútalos o cualquier otro audífono que llegues a. Yo sé que la cosquillita de querer probar algo mejor siempre pasa en este medio. Pero cuida tu dinero. Otra pregunta que se puede hacer. No tengo ninguno. No tengo ni el Fio FH3 ni el Spring 2. ¿Por cuál me voy? Los Spring 2, sin duda. Sin duda. Considero que son auriculares que vas a tener por un largo tiempo. No te aburrirás de ellos y que son joyas a conservar. Es ese paso que darás en este mundo dentro de la audiofilia, si lo quieres llamar así, en el que vas a querer permanecer por un largo, largo tiempo. Y como siempre lo he dicho, sí, puede salir un auricular con características más llamativas. Así que mi recomendación de poner un auricular por encima de otro no es sinónimo de decir cómpralo y desecha lo que tienes. Porque las demás joyas de las que ya hemos hablado en este canal no han dejado de ser joyas. Y aunque este auricular valga cada maldito centavo o incluso considere que su sonido no está muy lejano a auriculares de mayor precio, pues si quieres tener una grandiosa experiencia, sin duda, los BQE YCD Spring 2 son una excelente, excelente opción. Gracias por ver este video, sigan la página de Instagram, agradezco mucho su apoyo, sus comentarios y sobre todo la retroalimentación que realizan. Yo aprendo de ustedes y por supuesto, nuevamente, muchas gracias a Royce, porque gracias a él tuvimos la oportunidad de escuchar estos grandiosos auriculares. Muchas gracias.